y más alegres. این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمیکنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه. Well, we've said very clearly that if the United States takes any further action, Iran will respond accordingly, and we will respond in a very harsh way, but proportionately. Well, we did not start this process of escalation. The United States waged an economic war against Iran. The United States has to come to its senses. The presence of Iranian people in the streets of many cities, unprecedented in the history, a sea of humanity, has to bring the United States to its senses that they should stop listening to clowns. That they should base their policy based on realities. עומדים במחישות ובעוצמה, מי שמנסה לתקוף אותנו יספוג מכה מוחצת ביותר. It's very important to say, as I do now again, that Israel stands completely beside the United States. Wir sehen ein Aufschaukeln der Gewalt und deshalb ist es enorm wichtig, dass es gelingt, diesen Kreislauf der Gewalt, der sich immer weiterentwickelt, zu durchbrechen und wieder einen Raum auch für die Diplomatie zu schaffen. Und da ist es eine besondere Verantwortung für die Europäische Union, diesen Raum für die Diplomatie auch zu nutzen. Denn die Europäische Union hat in den vergangenen Jahren sehr belastbare Gesprächskanäle zu fast allen Akteuren in der Region aufgebaut, die man jetzt auch tatsächlich nutzen kann und nutzen muss. The current situation puts at risk the efforts of the past years and also has implications for the important work of the anti-Daesh coalition. The latest rocket attack on air bases in Iraq used by US and the coalition forces, among them European forces, are yet another example of escalation and increased confrontation. It is on no one's interest to turn up the spiral of violence even further. Edith Febles, La Cosa Como Es. Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar aquí a esta hora de la mañana. Comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Lo que observábamos eran los últimos acontecimientos, el mundo con el corazón en un vilo pendiente de lo que ocurre en Irán. Ayer se dio a conocer el lanzamiento de cohetes contra dos bases estadounidenses por parte de este país, luego de que un general que goza de mucha popularidad, considerado el segundo hombre de poder en este país, fuese ultimado por tropas estadounidenses reconocido por los Estados Unidos. Obviamente el mundo está muy pendiente de lo que allí ocurre, muchas tensiones, eso tiene repercusiones globales, sobre todo en precios del petróleo, por ejemplo, del que muchas economías dependen. Estamos atentos a lo que ocurre y más adelante, casi al final de este programa, voy a estar presentándoles un resumen que me parece el más indicado para comprender lo que está pasando hoy. Porque bueno, nosotros vivimos casi al margen de estos países, conocemos poco su historia, las noticias que nos llegan de este modo,
pequeñas escaramuzas que se han dado o guerras que se han sucedido, la invasión en Irak o lo que el presidente Bush denominaba el eje del mal. Entonces el mundo ponía a través de los medios de comunicación su mirada en estos lugares, pero pocos hemos accedido a las raíces históricas que podrían estar explicando lo que ocurre en este momento. Así que les prometo ese contenido. Pero antes, cuando yo regrese de esta pausa, voy a estar hablando con Guido Gómez Mazara, político, abogado dominicano, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Como saben, Guido Gómez Mazara instrumentó una denuncia frente a la Procuraduría General de la República en el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa. Esto contra una de las personas que apareció con beneficios, en este caso poco más de 3 millones de dólares por parte de Odebrecht. Sin embargo, la Procuraduría le ha notificado que ese archivo, esa investigación queda, que esa investigación queda archivada. Dije ese archivo, pero bueno, para el caso es lo mismo. La Procuraduría ha decidido archivarlo. Por lo tanto, vamos a conocer qué piensa Guido sobre lo que ha ocurrido y cuáles son las posibilidades de continuar en otros caminos o vías judiciales. Así que me voy al cambio agradeciéndoles a todos los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Rieguen la voz, suscríbanse y compartan el contenido. Gracias de corazón. Vuelvo de una vez.